En primer lloc, bon dia, moltes gràcies eh, per ser aquí, per, per encara resistir. Eh, el matís molt intens, interessant. I, I jo us vull donar les gràcies a vosaltres per assistir i a creació Positiva per, per la invitació, evidentment, a moderar aquesta taula, que sempre és un plaer. Eh, yo a Creación Positiva no solo le quiero dar la, el agradecimiento de invitarme ¿no? y, y, de, y de organizar todo esto, sino de, de organizar una vez más un espacio de trabajo donde el centro sean los derechos. Porque es cierto que vivimos y, y compartimos eh, el hecho de que el contexto actual de represión contundente eh, cada vez es más... Intenso, por decirlo así como suave, que los derechos fundamentales están siendo vulnerados día tras día. Aquí, en nuestra casa, también fuera, obras de arte retiradas, cantantes condenados a prisión, secuestro de instituciones públicas, presos políticos, gobernantes en el exilio, representantes políticas pidiendo asilo, mujeres asesinadas. Activistas, mujeres asesinadas y con, y con amenazas constantes de muerte para las defensoras de derechos. Podría seguir la lista, sabéis que no, puede, no, no, no se termina aquí, ni mucho menos, desgraciadamente. Y, y yo solo, pues eso, agradecer que hablemos de derechos en un momento donde los fundamentalismos han tomado el mundo de nuevo. Donde es importante que esos derechos se contemplen jurídicamente y que sean vinculantes, pero sobre todo donde lo fundamental es que los dotemos de contenido y que lo hagamos todas juntas, que, que para eso son derechos nuestros. Y ya, yo aquí ya corto y doy paso aquí a mis compañeras ponentes que. Como veis, son, seguramente las conoceréis mayoritariamente, son tres monstruas, me lo vais a dejar decir así, porque claro, están aquí. <laughs> y voy a hacer, intentar ser breve presentándolas para que tengan más tiempo, pero sí que me voy a centrar más en sus claves en la vida que en su currículum que tenéis sin duda en las carpetas. Eh, Yolanda y Janet nacimiento. Dicho bien, ¿verdad? <laughs> uh, y pone que sus claves en la vida eh, son, me, me ha parecido como muy interesante eh, explicarlas también y ponerlas de manifiesto porque seguramente las compartimos, al menos yo seguro. Que intento hacer mucho más de lo que puedo a todos los niveles, que no tengo tiempo de reflexionar sobre qué y cómo lo hago, me apunto también. ¿eh? Simplemente voy haciendo tareas que forman parte claramente de mi proyecto de vida pero de forma consecutiva y con tanta prisa que no puedo disfrutarlas ni vivirlas con intensidad. Soy demasiado, demasiado consciente, eso sí, de las injusticias y especialmente sensible a las vulneraciones de los derechos humanos, tanto desde el punto de vista de las violencias machistas como racistas que impone el sistema patriarcal en el que vivimos. En ocasiones siento tanto dolor e impotencia que me cuesta respirar, respirar y mi objetivo cada día es rebelarme y construir un mundo diferente con lo poquito que yo pueda aportar. Pues yo voy a hacer esto para cada una de nuestras ponentes y con lo poquito, que seguro que es mucho, de lo que puedes aportar, Yolanda, por favor, el micro es tuyo. Vale. Hola, buenos días, gracias por, por habernos invitado a la Asociación SARE donde trabajo. Venimos de, bueno, vengo de Pamplona y trabajamos en el tema de VIH. Este es nuestro 25 aniversario. Y es emocionante que justo este año nos hayan invitado a, a compartir estas históricas jornadas a las que les debemos tanto. Eh, dentro de los programas que tenemos tenemos un programa en prisión y entonces me ha tocado hablar de mujeres en prisión, que yo creo que dentro de, de que las mujeres... Y nuestros derechos están vulnerados en, en, en la vida en general. En prisión es la exclusión dentro de la exclusión, de la exclusión y de... Y de la vulnerabilidad. El título era Vulnerabilidades y Resistencias y era muy complicado encontrar las resistencias y cómo se superaban los estereotipos en prisión, la verdad. Eh, a ver, nosotras entramos en prisión. Vamos a hablar desde la. Voy a hablar desde la experiencia, que es lo que hemos quedado en la asociación, porque teóricas aquí ha habido tantas y tan grandes que a teorizar no nos atrevíamos entonces era un poco contar lo que vivimos en el día a día eh, entramos en prisión cinco días a la semana en tiempos anteriores han sido siete y entramos al, al módulo bueno a los dos módulos de hombres que existen en la prisión de Pamplona a lo largo de toda la semana y sin embargo en el módulo de mujeres eh, entramos a demanda cuando nos piden cuando nos piden apoyo emocional, porque haya una mujer que vive con VIH y entonces eh, sí que nos la derivan y, y, y nos piden que entremos a hacerles apoyo emocional, y si no, entramos para hacer un taller de educación sexual, bueno, cuidando nuestra salud sexual, le llamamos, o, ah, le vamos cambiando el título para ver si conseguimos que vayan más mujeres, pero pero tampoco van muchas. Si en hombres hacemos tres o cuatro talleres al año, pues en mujeres hacemos uno con suerte. Vale. Eh, bueno, eh, lo que refleja, o sea, esto se refleja porque eh, en, en las cárceles hay muchísimas menos mujeres que hombres, por lo tanto, en nuestra cárcel, en la cárcel de Pamplona, es exactamente lo mismo. Hay muchísimas menos mujeres que hombres. Es un módulo de, de mujeres dentro de un sistema patriarcal, de una cárcel preparada para hombres. Entonces los servicios y los recursos que hay para mujeres son muchísimos menos. Sobre todo eh, bueno se basan en que en que son muchas menos. Entonces, como hay menos, pues se preparan menos recursos para ellas. Y, y acaban siendo pues pues discriminadas dentro de, de que ya están en la cárcel que ya es estar excluidas eh, es que estoy intentando darme un poco más de prisa eh, bueno sí bueno está claro que las personas que más están en prisión son las personas eh, más pobres o que están más en los márgenes y las mujeres eh, somos las dos terceras partes de las personas pobres de, del mundo con lo cual eh, las cárceles deberían estar llenas de nosotras porque deberíamos delinquir ya que tenemos muchísimos motivos para hacerlo. Sin embargo, somos las que menos estamos en, en presas porque delinquimos menos. Eh, como ya dicen Dolores Juliano y otras teóricas, pues utilizamos otras estrategias para sobrevivir porque la cárcel es para nosotras lo peor que, que nos puede suceder. ¿no? Entonces, a pesar de que delinquimos menos, las penas cuando las tenemos son muchísimo mayores, porque los delitos que cometemos son delitos que, que, que penan más. Por ejemplo, si hay algunas eh, medidas de sustituir penas de prisión eh, pe, eh, pe, eh, por otras penas alternativas, eh, no, no se aplican en los delitos que cometemos más las mujeres, sino en los delitos que cometen más los hombres. Los hombres, por ejemplo, eh, pueden sustituir una pena por condu conducir bajo las, las, los efectos del alcohol o de las drogas y esto se puede sustituir eh, por una pena alternativa de, de prestación en beneficio a la comunidad. O, por ejemplo, ciertos delitos de violencia de género doméstica, depende cómo se llamen, también eh, se pueden sustituir. Por eh, prestaciones en beneficio de la comunidad. Sin embargo, los delitos contra el tráfico, o sea, por tráfico de drogas, contra la salud pública, no, no se sustituyen y son los delitos por los que más estamos en prisión las mujeres. Normalmente por ser mulas o correos con cantidades muy pequeñas, pero acabamos cumpliendo eh, casi la totalidad de la condena. Eh, bueno, aunque las leyes. Hemos conseguido que sean más o menos iguales para hombres y mujeres. Las transgresiones no se ven de la misma manera si las realizan hombres que mujeres. Y los estereotipos y los roles que se nos adjudican a unas y a los otros, pues tienen consecuencias en las conductas y en las estrategias que nosotras utilizamos para salir adelante. Eh, cuando fracasamos en el cumplimiento de nuestros roles de género se nos castiga muy duramente y entrar en prisión, que es eh, dejar de cumplir con el rol de madres o de esposas o de mantenedoras de la familia en muchas ocasiones, pues es castigado con más dureza en nosotras. El paso por prisión pues supone que todavía se, se nos estigmatice más que, que, y, bueno, y que seamos excluidas socialmente más en, las, en el caso de las mujeres, ya que no cumplimos con nuestros roles de género. Eh, el hecho de sobrellevar grandes pérdidas al entrar en prisión, como es que nos separen de nuestros hijos, nuestras hijas, y que ya no podamos seguir ejerciendo como madres, y que tengamos que elegir, porque, a ver, eh, por ejemplo, eh, eh, citando testimonios reales, si una mujer tiene una criatura pequeña podría elegir a ir a un módulo de madres. Hay dos, claramente en todo el Estado, pero claro, el hecho de irse con su criatura menor de tres años a un módulo de madres le hace alejarse de sus otras criaturas, con lo cual tiene que elegir. O se va con la más pequeñita y deja de ver a las otras porque la distancia hace que no, que no, que no pueda verlas, o, o se queda ahí, entonces renuncia a estar con sus criaturas y las ve bueno, pues en las visitas establecidas. Eh, bueno, en la voy a ir a la cárcel de Pamplona porque me han dicho que cinco minutos. En la cárcel de Pamplona eh, estamos discriminadas. Bueno, están discriminadas las mujeres que están presas allí. Yo solo voy, o sea, entro y salgo, eh, porque además de ser de ser un módulo de mujeres dentro de, de una macro cárcel para hombres. Eh, como como, bueno, como desde instituciones penitenciarias se dijo que tenía que haber módulos de respeto en todos los centros penitenciarios pues en la cárcel de Pamplona pensaron que lo más fácil era que el módulo de respeto fuera el módulo de mujeres porque como la ocupación extrae entre 12 y 18 mujeres más o menos eh, estable, pues era muchísimo más fácil de manejar. Eh, ¿Qué es lo que consiguen con esto? pues que el primer, el primer o sea, lo, lo básico de un módulo de respeto es que, es que sea algo que se elija y que el ingreso sea voluntario. en este caso, eh, eh, no es así. o firmas un compromiso de aceptación y de, y de que tú solicitas entrar en ese módulo de respeto o eres trasladada a otra prisión lejos de tu familia de, y, de, y de todo tu entorno. si de normal las mujeres. Eh, bueno. Cuando entramos en prisión tenemos muchísimos menos apoyos que los hombres, pues en este caso si nos llevan lejos pues va a ser muchísimo menos, ¿no? Nuestros lazos familiares y de amistades y bueno del, del entorno que consigamos mantener una vez que estamos presas que no es tan no es tan fácil se rompen bueno se rompen muchas parejas hay muchos abandonos por parte de la familia y la y la supervivencia no es fácil pues, pues en este caso más con lo cual las, las mujeres firman que voluntariamente quieren entrar en este módulo de respeto con lo cual se tienen que atener a muchísimas más normas bueno cuando oí hablar de autonomía decía bueno pues las mujeres de las que yo voy a hablar no tienen autonomía ninguna o sea desde que entran están eh, es un módulo en el que se controla su vida cotidiana totalmente en las, eh, tienen que estar realizando labores de limpieza eh, trabajan Trabajan por, por grupos, eh, tienen una presidenta de módulo de respeto. Y bueno, algunas de las, de las estrategias que utilizamos las mujeres son unirnos y, y no nos va mal. Quiero decir, bueno, el 8 de marzo de este año ha sido histórico, ¿no? En, eh, este módulo lo que hace es intentar que eso tampoco, tampoco lo podamos hacer. Porque el hecho de que una de nosotras, de una de ellas, no cumpla eh, con algunas de las tareas o reciba negativos, afecta colectivamente a todo su grupo de limpieza y en ocasiones colectivamente a todo el módulo. ¿vale? Con lo cual, eh, no hay unión, sino un alto nivel de conflictividad es lo que se produce. Unas tienen que controlar a las otras. Por testimonio, sabemos también que cuando entran en prisión y tienen la entrevista con, con algunos funcionarios, en, en, bueno. Hay de todo entre los funcionarios, pero bueno, con algunos, pues ellos les, les, les dicen, unas de las primeras cosas que les dicen son que tienen que controlar qué hacen las, las compañeras y comentárselo. En el caso de que, de que se lo comenten va bien, y en el caso de que, de que dejen de hacerlo porque se den cuenta de que, no, de que no es así como tienen que funcionar, bueno, pues la amenaza es siempre el traslado a, a otra prisión. Bueno, el hecho de que el castigo sea colectivo, vale. Me queda un minuto. <laughs> eh, nosotras, bueno, los dos programas que tenemos en prisiones: el programa de intercambio de jeringuillas, que es un programa de reducción de riesgos que lleva 20 años, y luego los programas de talleres educativos para salud sexual, donde intentamos hablarles de derechos y de todas esas cosas tan bonitas que. Que hay fuera, ¿no? acercárselas un poco. Eh, cuando nos dejaron, cuando conseguimos entrar con el programa de intercambio de jeringuillas al módulo de mujeres, estábamos tan contentas. O sea, era algo que habíamos conseguido. Y de repente nos tirábamos las tardes enteras solas. O sea, no venían. No venían. El estigma y la discriminación. Allí es vamos, es que a nadie se le ocurre acercarse a las de las jeringuillas a nadie, con lo cual nos resulta muy difícil poder hacerles apoyo de ningún otro tipo. Simplemente eso, cuando una mujer vive con VIH y solicita apoyo emocional específico por eso, podemos ir a demanda. Pero si no, ellas no se van a acercar a nosotras. El hecho de que, bueno, el médico me lo comentaba antes de ayer, el hecho de que los talleres de educación de cuidando de nuestra salud sexual, los hagamos las chicas de las jeringuillas, hace que tampoco se quieran apuntar a nuestros talleres, porque se nos va a relacionar con el VIH o con el SIDA o con el tema de drogas. Con lo cual, sabiendo que hay algunas usuarias de jeringuillas, lo que hacen es pedir la jeringuilla en el servicio médico por la mañana cuando le dan la medicación, porque es un poquito más confidencial o más discreto y no les van a señalar de la misma manera. Las funcionarias también eh, son especialmente eh, rígidas en el módulo de mujeres porque es un módulo de respeto. Eh, como ya no me queda tiempo, es que pensaba que iba a tener 15 minutos. Bueno, eh, respe respecto a las resistencias, lo que nosotras intentamos hacer es transmitir y recoger el, el, el sentir de las mujeres que están en prisión en nuestros talleres. Yo he hecho talleres, o sea, el otro día me decía una compañera que ha empezado a entrar ahora en el módulo de mujeres a hacer talleres, ¿cuál es el mínimo? ¿Con qué mínimo de mujeres eh, mantengo el taller? le digo yo mantengo el taller hasta que llega un día en el que estoy en el patio sola y me tiro una hora y no viene nadie y entonces digo vale tengo que tirar la toalla pero si no lo mantengo porque si puedo estar con dos si puedo estar con tres o sea quiero decir ya es que ya no tienen nada de recursos no tienen ninguno eh, la mayoría de los talleres eh, son para hombres ellas no pueden ir el único taller mixto es el de protocolo de prevención de suicidios. Y bueno, les dejan ir porque tiene que haber por lo menos una o dos personas con este taller en, en, en prisión. Que esto no garantiza que cuando, bueno, no hay enfermería para mujeres, y ahora ya empiezo a acelerarme y a decirlo todo así, no hay enfermería para mujeres, con lo cual cuando una mujer entra con un trastorno, eh, una, una interna... Que haya hecho el taller de protocolo de prevención de suicidios, tiene que quedarse con ella las 24 horas, este, con el trastorno que esté, con el brote que esté. El otro día me comentaba la subdirectora de tratamiento: bueno, ahora hemos arreglado una ala de enfermería para mujeres. El tema es que hay tan poquitas que si llevamos a una allí, está en aislamiento, no se puede relacionar con nadie. O sea, es que es, que es imposible encontrar resistencias aquí. Bueno no sé eh, cuando cuando la persona o la interna que tiene hecho el curso de PPS no puede estar lo que hacen es obligar a todas las mujeres que están en el inter, en, en el en el módulo a pasar una noche cada una con la con la mujer que está enferma que tiene un trastorno eh, bueno puede estar enferma físicamente o tener un trastorno psíquico estar con un brote y tienen que pasar todas una noche ahí eso significa no dormir tener miedo tener miedo de ser agredidas de cualquier manera no y, y además son personas que no están preparadas para esto no sé o sea <laughs> Esto es todo. Gracias. Bueno, gracias, Yolanda. Eh, espero que después en el debate también, igual, tengamos un poco más de tiempo, porque ya sé, esto de hacer de policía del tiempo a mí se me da fatal, eh, lo siento. Eh, bueno, Rosa, María Rosa Almiral Yolibés, seguramente la mayoría de vosotras la conocéis. Eh, el currículum es eh, extensísimo. Pero me encantan las claves en su vida, y entonces voy a dedicar un minutito, ¿vale? Que es haber llegado al feminismo de los años 70 a los 19 años, en un grupo que me permitió ver desde lo cotidiano y lo concreto las dificultades de las mujeres en sus relaciones afectivas, en su sexualidad y en sus derechos reproductivos. Esto me llevó a romper muchos de los objetivos que tenía previamente en la vida muy estereotipados y condicionó que decidiera mi futuro profesional simplemente por militancia feminista. Siendo ginecóloga, especialidad que me disgustaba particularmente, me ha encantado esta parte, <laughs> pero mi compromiso con mi militancia me ha llevado a adorar mi profesión y a ser siempre crítica con los protocolos médicos que dictan los expertos, buscando siempre caminos que, consideran, que considerarán los conocimientos o desconocimientos científicos y, al mismo tiempo, hallarán soluciones que empoderarán a las mujeres. Afortunadamente, siempre he sido muy dis disciplinada, persistente, pedagógica y ello me ha evitado ser una ovejita negra en el mundo de la ginecología y llegar a tener bastante credibilidad profesional, a pesar de cuestionar muchos de los principios de la gine gineobstetricia. También me ha permitido tener relaciones afectivas igualitarias con contratos establecidos por las partes que se rompían y se renovaban cuando nos, no nos servían me ha permitido criar a unos hijos machos que parecen extraterrestres en este mundo y es muy divertido me ha permitido ser la persona que me gusta ser y de la que estoy tremendamente orgullosa creo que he tenido y tengo una vida simplemente apasionante es que no necesita más no que lo voy a dejar hablar <laughs> Aunque soy ginecóloga hoy vengo a hablar, digamos, de mi último proyecto profesional en la vida, que es el servicio Transit, que es un servicio de atención a las personas trans de Cataluña y que ha roto un poco el modelo psiquiatrizante respecto a estas personas. Entonces os voy a comer el coco porque, de alguna manera, yo ya no estoy en el feminismo, estoy en la lucha contra el cissexismo. ¿Vale? O sea, en la sociedad en la que estamos, o que yo he aprendido, digamos, viniendo del feminismo, que yo también tenía este modelo muy binario, ¿no? muy sexista, en la que uh, a las personas se nos cataloga como macho-hembras al nacer, ¿no? en función de una pequeña parte de nuestro cuerpo, y evidentemente, si naces macho, o sea, hay una. División clarísima si naces macho, te tienes que identificar como hombre y evidentemente tu expresión de género ha de ser masculina y si es hembra es al revés y además la orientación sexual claramente en nuestra sociedad ha de ser heteronormativa. ¿no? Uh, propongo un modelo que rompe con el sexismo porque yo creo que nos discrimina a todas, todes, todis, todos, ¿vale? de tal manera que ya reconozcamos que ni biológicamente somos solo machos, o hembras sino que hay un amplio recorrido de personas que no se podrían catalogar biológicamente um, ni como machos ni como hembras y que además cualquiera de estas personas con esta biología pues podría eh, tener un recorrido en cuanto a la identidad de género que puede ir desde hombre a mujer pasando por muchas maneras de identificarse en el género y evidentemente que además también la expresión de género deja de ser Tan unidireccional en función de la biología, sino que la expresión de género ha de ser superfluida desde lo más masculino a lo más femenino, y además un macho puede ser de lo más femenino, etcétera, etcétera. Yo creo que, y con un planteamiento, digamos, de orientación sexual, evidentemente muchísimo más abierto que el heterosexual. Creo que si rompiéramos el cisexismo y nos situáramos en un modelo en que cada persona pudiera ser una, de una manera única, digamos, en la biología en la que se. Bueno, que le diera la biología, pero que pudiera identificarse en el género o en la identidad de género que quisiera y además pudiera expresar el género de, de la manera que, que quisiera, se acabarían muchas de estas luchas uh, entre hombres y mujeres y haríamos el del, bueno del mundo un, un sitio más libre. Esto no sé qué ha pasado. Hoy no se ven las imágenes. Bueno. ¿cómo sí sí. Bueno, es igual. Si sí, hay unas imágenes que debe haber algún. Bueno, es igual. Uh, no importa. La anterior. La anterior. No, sí. Bueno, es igual. Las imágenes os las explico. <laughs> Eran bonitas, pero las tenéis en el en el dosier, o sea que no hay problema. Un poco en, en la sociedad donde vivimos, uh, todas las personas nacemos con bueno, con unas oportunidades de entrada distintas. Y yo creo que el género. Y la expresión de género lo, lo, lo atraviesa todo de tal manera que tendríamos al hombre que tiene una puerta muy grande, aquí había una puerta grande, ¿no? la mujer, por el hecho del machismo imperante en nuestra sociedad, tiene una puerta más pequeña y de entrada, exclusivamente por tener unos genitales femeninos, ¿vale? Y uh, las mujeres trans, que son de quien voy a hablar uh, yo, pues tienen aún una puerta más pequeñita, porque están atravesadas. Por un lado por el machismo, pero por el otro por el cisexismo, que sería las políticas de las personas que nos sentimos a gusto, o sea, que nos identificamos en género uh, de una manera concordante con el sexo biológico que nos han otorgado. Ay, por favor. Yo no sé pasa esto. Vale. Todas estas puertas, sea grande de entrada, sea mediana o sea pequeñita, vienen atravesadas por un montón de vulnerabilidades. Esto supongo oye, que todo el mundo lo sabe, pues lugar de nacimiento, grupo etnogracial, y todo esto va a condicionar orientación sexual y todo esto va a condicionar también, bueno, que vayamos, estas oportunidades que tenemos de entrada y que están abiertas, pues bueno, que se vayan reduciendo y nos vayamos encontrando, o van aumentando, o se van reduciendo. Por lo tanto, finalmente las vulnerabilidades de cualquiera persona en este mundo, dependerá un poco de esta puerta de entrada, de las oportunidades que nos da esta puerta de entrada y luego el hecho de que en función de una serie de factores lleguemos a ser un grupo marginalizado, ¿no? que cualquier grupo marginalizado sea un hombre con muchas uh, vulnerabilidades, sea una mujer trans con muchas vulnerabilidades, será la que nos arrojará a la violencia y probablemente también a un mayor riesgo de, de VIH. Uh, ya nos centramos en las mujeres trans, ¿no? las mujeres trans tienen esta puerta pequeñita y luego en función de todas estas vulnerabilidades, como cualquier persona, pues irán o aumentando las oportunidades o disminuyendo oportunidades. Pero además las mujeres trans tienen unas otras peculiaridades, además de las que tenemos las personas cisgénero, que serían, por ejemplo, las mujeres trans las educan para la masculinidad. ¿vale? Esto no las prepara, o sea digamos dentro de la política de género las mujeres estamos como muy preparadas frente a la violencia a pesar de que bueno, no hay mucho hay un esfuerzo, ¿no?, para que nos preparemos en nuestras estrategias para ir por la noche solas o en distintas situaciones. Evidentemente, las mujeres trans están educadas para la masculinidad y no tienen todas estas estrategias. Por otro lado, la propia negación en esta sociedad de su feminidad las arroja a la violencia directamente, o sea, a una persona que se le ha otorgado la categoría hombre y que visibiliza su feminidad, es tremendamente castigado en esta sociedad. Y finalmente también hay un coste adicional porque el hecho de que las mujeres trans busquen una invisibilidad de tal manera que nuestra mirada no las perciba tiene un alto coste económico en cirugías, reparaciones faciales, prótesis, etc., que también es un sobrepeso económico algo que otras las personas cis no nos encontramos. ¿vale? Uh, tengo una serie de datos aquí, pero como también están en, el, en la presentación, no las voy a, a mencionar todas. Además hay una serie de datos muy evidentes. Vienen de un, de un informe que se ha hecho en América, el U.S. Treasury. US Transgender Survey del 2015, que es un montón de datos sobre vivienda, pobreza, paro y tal. Estos datos, los primeros que presento aquí, que son simplemente situaciones de vulnerabilidad que claramente en este colectivo están uh, elevadas. Es una encuesta a 27.900 personas trans. Aquí están tanto incluidos hombres trans, transgender, todo tipo. Pero es muy interesante ver cómo en este colectivo todas aquellas etiquetas de vulnerabilidad están claramente aumentada respecto a la población. Y luego ya poniéndonos en el sitio de las mujeres trans, vemos que ...precisamente por todas estas vulnerabilidades... ...bueno, las cifras de violencia para mí son absolutamente terroríficas... ¿no? El, ...por ejemplo, yo qué sé, por poner alguna algún violencia en la calle... ...el 47% alguna vez en la vida... La ...violencia por parte de los profesionales de salud... ...en el 33% alguna vez en la vida... ...bueno, son datos como elocuentes que no voy a pasar por uno, uno a uno... ...pero que son claramente demostrativos de que es un colectivo... ...sometido a la violencia en el entorno familiar, en la calle... En la escuela e incluso por los propios profesionales de la salud. Uh, no me cansaré de repetir que la violencia a mujeres trans es violencia, violencia machista para, hacia las mujeres, ¿no? pero violencia de pareja en un 57% han tenido este tipo de violencias, pero es que además si añadimos vulnerabilidades como la prostitución, el que no tengan vivienda y tal, estos uh, porcentajes aumentan al 77%, 73%, etc. La cifra de abusos sexuales es espectacular, ¿vale? Uh, otro tipo de violencias, bueno, tanta violencia, pues bueno, sería todo el tema de uh, los pensamientos suicidio, suicidas o los intentos de autólisis, que yo creo que son, bueno, un colectivo realmente en que se enfrentan cada día. O sea que el 40% de las mujeres trans hayan intentado, como mínimo una vez en la vida, suicidarse es una cifra que nos tendría que hacer pensar. Um, bueno, si ya hablamos de mujeres, uh, mujeres trans. Y con VIH positivo ya estamos en, el, bueno, en la triple vulnerabilidad además de todas las vulnerabilidades que hemos hablado, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con esto? Que no tenemos en cuenta, que no hay estudios, no hay, no hay investigaciones respecto a una serie de cuestiones de las mujeres eh, trans, ¿no? Siempre se incluyen en el colectivo LGTb o siempre se incluyen con los hombres que tienen sexo ¿no? con hombres, que esto les duele profundísimamente. Ellos no son hombres que tienen sexo con hombres, son mujeres que tienen sexo con hombres. Y hay algunos datos que en ninguno de los programas preventivos existe. Por ejemplo, estas mujeres muchas veces utilizan intercambio de jeringuillas no para drogas, sino que lo utilizan para inyectarse hormonas, para ponerse siliconas, que quizás lo tendríamos que tener en cuenta. O, por ejemplo, no hay estudios sobre si, por ejemplo, la vaginoplastia, o sea, si la contagiosidad de una vaginoplastia hecha en una mujer trans es la misma que en una vagina biológica o biovagina. ¿no? O, por ejemplo, también una situación muy claramente que tiene que las mujeres trans tienen una gran necesidad de hacer proyectos afectivos uh, a largo plazo ¿no? y por lo tanto tienen una vulnerabilidad para utilizar el sexo como nexo afectivo, con lo cual esto siempre lleva a relaciones abusivas. Uh, bueno, uh, por lo tanto, básicamente lo que hay que tener en cuenta es que hay una discriminación de programas preventivos segregados por sexo y no por género, ¿no? Y que, bueno, que hay mucha transfobia en los profesionales de la salud a la hora de atender a estas personas. Uh, aquí hay otros uh, datos de VIH, de porcentajes, mujeres trans que se dedican a la prostitución al 27%, frente a mujeres cis que trabajan en la prostitución, que es el 4,5%, o hombres que. De, tienen sexo con hombres y se dedican a la prostitución, que es el 15%. O sea que queda claro que es un um, colectivo altamente vulnerable. Y ya para concluir, ¿no? básicamente la, única, la, la vulnerabilidad de las mujeres trans es una vulnerabilidad estructural, muy basada en el sistema sexo-género, pero especialmente en el sistema sexo-género binario y en el sexismo, esto las lleva a pertenecer a grupos marginalizados que las somete, evidentemente, a más probabilidades de violencia y VIH. Por lo tanto, la única solución que veo, y yo aquí me, me lanzo, es de construir absolutamente este sistema sexo-género binario y reconocerlas como mujeres, discriminarlas positivamente e intentar que haya investigaciones específicas para la promoción de su salud. bueno, muchas gracias, rosa. contundente, rosa. Sí, sí. Um, bueno, uh, vamos con mercé. Eh, sí, mercé se ven aquí a mi lado. luego tendremos un poco de tiempo, espero, para, para el debate con, con todas. así que seguro que, que habrá más temas. A uh, Mercé Meroño Salvador, también yo voy a las claves de su vida porque es que sus, sus currículums, la, las tres, son extensísimos y además muy interesantes, pero las claves son todavía más interesantes, que es mantener, mantener el equilibrio entre mi vida profesional y personal, dedicar tiempo a la música y al teatro. Ja, ja, ya me contarás cómo implicarme en aquello que creo que es justo disfrutar de los intangibles y la clave de sol y la de la, y la, de la fa, indispensable la fa. Ah, sol y la fa la de sol y la de fa perdonarme indispensables para tocar el piano fantástica Pues, Mercé, cuando quieras gracias bueno gracias a la crea y a todas las compis claro eso ha estado un retorno al pasado y ya vos claro penséo que ha estado un viaje iniciático para mí Sí. perquè, ostres, he estat fent... no s'acaba mai aquesta ponència, és a dir, que no sé si estaré moltes hores, però us explicaré la meva experiència personal perquè igual són les claus que enteneu el que vaig explicar ara, que jo no soc tan organitzada com la resta. Llavors, eh, jo vaig iniciar-me en tot aquest tema, en programes de reducció de danys, en programes d'intercanvi de xeringues, i amb, amb drogues, realment. Jo vinc del món de les drogues, encara que ara doncs, faig altres coses, que faig sexe i música i faig altres coses. Vale. Eh, clar, això ha suposat doncs, analitza... Ostres, sí, ara me dit... Dice... Vale. Però és que ho he fet en català. I bueno, intentaré No, no, intentaré explicarme. Bueno, vale. Bueno, decía que tengo, vengo de un viaje iniciático de cuando empecé en tema de drogas, me dedicaba a ello, con programas de reducción de daños en entornos eh, de calle, pues barrios eh, que la gente no iba, pues San Cosme, La Mina, barrios así, que la gente no va a pasear. Entonces, claro, he pensado, ostras, eh, yo cuando empecé esto del feminismo y la perspectiva de género y todo, pues no sé, igual no. no... O yo era yo, o, o, o éramos pocas, o no sé qué pasaba, ¿no? Entonces digo, bueno, pues vamos a hacer un poco de análisis a ver dónde llegamos, ¿no? Entonces a ver si en estos 33 años hemos ido a algún lugar, ¿no? Y si es simplemente, eh, como dicen ahora, una cuestión de imagen o, o hemos avanzado, ¿no? Entonces bueno, un poco venimos del año 85 que Cataluña tenía la, bueno, eh, tiene la, ley, la ley de prevención y asistencia en materia de sustancias que pueden generar dependencia, ¿vale? Y aquí se pone en marcha eh, la SHAT, que son eh, la, la Red de Atención en Drogodependencias de Cataluña, y que aquí pues, se derivan todos los centros y serveis que se pondrán eh, a disposición de las personas usuarias de drogas. Eh, esta ley ha tenido diferentes modificaciones, ¿vale? pero esta ley sí que se ha modificado en el sentido de, en relación a la protección de los menores, a, ¿no? a las sustancias alcohólicas, las señalizaciones... Pero fue en el año 97 donde eh, realmente se vio realmente que había que hacer algún tipo de intervención que atajara eh, toda la epidemia del SIDA. ¿no? Y, y realmente lo, las, las propuestas fueran unas propuestas que eh, se acercaran a la, a la realidad y con eh, los instrumentos de intercambio de jeringuillas. Estas, estas, eh, estas estrategias se pusieron en marcha principalmente en el 97 y fueron muy intensas hasta el año 2006. Vale. Entonces, también, eh, siguiendo con el marco legislativo, porque decía Noelia que, bueno, si tenemos un marco legislativo es para algo, entonces lo voy a nombrar porque las leyes estaban, están, ¿no? En el 2006 se redita desde el Parlamento de Cataluña el consenso para hacer una política basada en programas de prevención, programas educativos, formativos, descentralizar la atención sanitaria, sociosanitaria, potenciar la reducción de daños y promover estrategias de intervención basadas en evidencia. ¿No? Y cuidar que los medios de comunicación pues, eviten eh, informar ¿no? una información estigmatizante. O sea, que no sé si os suena esto, pero bueno, estamos más o menos igual. En el 2009, digo, a ver, este decreto eh, del 7 de julio se crea una comisión interdepartamental, que esta palabra, eh, bueno, no sé si os acordaréis, pero esto existía antes y a veces aparece y a veces no se sabe. Dices, oiga, ¿dónde están? No sé, no sabemos. Bueno, entonces, eh, lo curioso es que en el 2009. Claro, ahora me he puesto con lupa y digo, ostras, pues mira, en 2009 decían cosas muy interesantes. Por ejemplo, promover la implementación y consolidación de estrategias de reducción de daños para personas. Luego, dependiendo, hablan de usuarios. O sea, que aquí estaba cuidado, estaba cuidado el lenguaje. Y además, decía, en otro punto del artículo 2, decía, definir y promover líneas de, financiamiento, de financiación para propuestas preventivas de reducción de daños. ¿vale? Reinserción, formación, o sea que había dinero para hacer cosas en relación a la problemática relacionada con el consumo de drogas que incorporen la perspectiva de género. Me puse muy contenta porque digo, oye, yo esto no me había fijado, pues sí, existía. Bueno, ¿vale? Entonces seguimos. Y dices, bueno, ¿y qué pasó en el 97 que, se, que todo el mundo dijo, vamos a hacer cosas? Porque bueno, en Holanda, en Alemania, bueno, ya habían, habían ya muchos programas, en, en Inglaterra. Entonces, pues, claro. ¿Qué nos pasaba? Bueno, pues si vas dado datos epidemiológicos del 97 y dices, ostras, hay unas tablas del Sistema de, de Integrado de Vigilancia Epidemiológica que dicen, usuarios de drogas por vía perante reclutados en la calle, que aquí empezamos a hacer un estudio con, en colaboración con el CSCAT, entonces decía el 50%, 50% de las personas que se inyectaban drogas, yo no sé, vosotras sois más jóvenes, y yo tengo más edad, y yo me acuerdo ¿eh, de esto, o sea, que había 50% de personas que estaban infectadas, ¿no? o que, estaban, eh, que vivían con el VIH pero eran usuarios, aquí eran a mogollón, ¿vale? Y también eh, teníamos que personas que, eh, usuarios de drogas por vía paralela de que decían tratamiento, estaban también, con, con, vivían con la infección el 46,4%. por ciento. O sea, que había una realidad muy potente, pero claro, teníamos la financiación, teníamos la perspectiva, teníamos los programas de prevención y dijimos, bueno, esto está muy bien, ¿no? Además, también se iniciaron eh, lo que os comentaba antes. Eh, yo participé desde, bueno, yo participo desde el 93, no, desde el 95, en estos estudios bianuales que se hacían mm, desde el CESCAT, que eran medidas transversales para ver la evolución de la epidemia, ¿vale? Entonces. Ahí se fue viendo, se fue monitorizando qué pasaba con la infección, qué pasaba con las estrategias de reducción de daños. Bueno, en principio, eh, en esos programas, eh, vamos al número. Resulta que alrededor de una cuarta parte, pongamos un 20% para ser un poco más exacta, eran mujeres mmm, las personas que se inyectaban drogas y que estaban en estos entornos, pues bien de calle o bien vinculadas a reducción de daños. Y también se sabía, ya entonces, en el 2008, que entre los factores que podían incrementar el riesgo de contraer el SIDA, la OV, el VIH, eran el ejercicio de trabajo sexual, el tener una, para, una pareja inyectora y tenían también mayor probabilidades de, de, eh, de prevalencia de infecciones de transmisión sexual. Esto según eh, un, un artículo de la cinta que en el 2013. Entonces. Eh, y también tener presente también que las mujeres eh, ya se sabía tenían que hacer frente a una complejidad de circunstancias específicas como el embarazo la maternidad mecanismos de violencia estructural y eh, a, 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 agravullados, empeorados ¿no? por sistemáticas vulneraciones de sus derechos hay de sus derechos y vulneraciones. Entonces, ¿qué se vio más en estos estudios? Luego, estos estudios se fueron a, primero en la ciudad de Barcelona y luego se ampliaron a toda Cataluña. Entonces, las muestras fueron mayores. Entonces, bueno, del, del análisis que se hizo del 14 al, al 15, de una muestra de 601 hombres y 128 mujeres, se vio que conductas de riesgo... ¿Eh? Eh, en mujeres que había mayor riesgo para, para contraer el VIH eh, eran haber compartido jeringas alguna vez, que en las mujeres era significativamente estadístico que era el 57%, también había otro que había pasado jeringuillas usadas también un 31% y que había intercambiado otro material de inyección. Un 47% también significativo. O sea que había. Eh, ¿qué, ¿Qué se preguntó? Porque, claro, en estos estudios pensar que cuando empezamos las preguntas habían, se había cogido un cuestionario mm, estandarizado, entonces se, se aplicó al territorio, pero realmente las, las preguntas que se hacían eran para los hombres. O sea que no había un capítulo específico con preguntas específicas ni que hablaran pues, de, de, bueno, de, de circunstancias más ¿no? relacionadas con lo que les pasaba a las mujeres, que estas preguntas se fueron incorporando. Y se fueron incorporando. Y la muestra es que eh, en uno de los estudios, en este periodo posterior, se preguntó sobre el tema de la violencia física y sexual en los 12 últimos meses. Pues fijaros, el. En los hombres era un 27% que relataban porque podían ser desde agresiones eh, esto, físicas o sexuales. Bueno, sobre la física, el 27% de los hombres decían que habían sido agredidos físicamente, que podían ser peleas o habían sido diferentes, pero las mujeres un 42%. Y violencia sexual, los hombres un 0,5% y las mujeres un 12% en los últimos meses. Y otras cosas sabemos. Tenemos otro sistema de información, que se abre el SIT, el sistema de información de drogodependencias, que también nos da datos sobre las mujeres. Es decir, que bueno, algún dato vamos teniendo de, de qué nos pasa, si estamos, ¿no? Si las mujeres que inician tratamiento, tratamiento eh, qué tipo de tratamiento y qué proporción. O sea, que vamos teniendo algún dato segregado por sexo. que No es la mayoría, ¿vale? Esto es así. En las mujeres, los inicios de tratamiento por heroína es un 16% en frente de un 83%, eh, de cocaína un 17% en frente de 82%. Bueno, son datos… Que ahora no quiero profundizar, pero bueno, para que nos vayamos un poco haciendo la idea. También se pregunta el sistema de información de dependencia. Os pongo estos datos porque no hay muchos más, por ejemplo, de los recientes. Bueno. Entonces, bueno, en fin, eh, podríamos mirar situación de, ¿no? de, de atur, de, de paro, podríamos saber muchas cosas. Podemos saber que también aquí no se agregan por sexo, entonces tenemos que respecto a reducción de daños, que son eh, los programas que están eh, ¿no? en situación de personas en mayor vulnerabilidad, las datos finales no se recogen por sí, ¿no? según teniendo en cuenta. Tenemos en cuenta también hay estudios que hablan de las barreras de acceso al tratamiento de las mujeres, que pueden determinarse por los sistemas, que hay escasa presencia de mujeres en los cargos y lugares de responsabilidad de formulación de políticas y asignación de recursos. Esto yo pienso que es importante. Su escasa sensibilización respecto a las diferencias de género como un elemento, como un elemento determinante de la salud de las personas. También la falta de conocimiento sobre las mujeres y los problemas de abusos de sustancias. Esto sigue estando ahí. Hay barreras estructurales. El hecho de que sean ellas las que soportan mayoritariamente la, la cura, lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuando hay mujer, la, la cura, eh, el cuidado de los hijos. ¿no? Y muchas veces tienen eh, ausencia de personas cuidadoras alternativas o que den soporte, porque muchas veces o la pareja está o es otra pareja y realmente eh, familias, así como muchas familias he visto que dan mucho soporte a los hijos, a las hijas no es el caso. ¿vale? También diríamos que hay unos sociales, culturales, el estigma, la vergüenza, la culpa hay otros que también hablan en otros eh, sería un consenso en, en señalar que la, la mayoría de terapias existentes de tratamiento sobre drogas están diseñadas para hombres la perspectiva de género en las adicciones eh, no se no atiende eh, o atiende alguna eh, situación concreta pero yo creo que es más de control y seguimiento como sería embarazo no se hace no, el tema de la maternidad o la prostitución ¿no? o, o el intercambio de sexo por, por drogas es, algo, es un tema que ha salido pero es un tema que no se aborda normalmente los centros de reducción de daños que es mi, mi, mi tema, donde yo vengo mi, mi formación y mi experiencia, realmente eh, eh, se, ha, se, se instrumentaliza. ¿no? ¿no? Me, me ha gustado mucho lo que has dicho, porque realmente era, era la jeringuilla. Como muchas las mujeres buscaban eh, jeringuilla americana, que era más delgadita y no se hacían daño. Pero realmente la salud sexual, la, la vigilancia y, y, y el soporte a temas de infecciones, de tema de los hijos. Muchas mujeres que han tenido hijos que han usado drogas han perdido los hijos y se han quedado con unas situaciones peor, mucho peor que la que produce las drogas. Entonces, bueno, hemos de disminuir las barreras de acceso de las mujeres a los servicios personales y sociales y promover actuaciones que favorezcan la detección precoz del problema de las, donas, de las mujeres, especialmente familias monoparentales, víctimas de violencia de género, a personas que no tienen trabajo eh, y también ver qué motivaciones hay para el tratamiento. Eh, bueno, el tema de las maternidades es un temazo, yo no, lo, no voy a entrar porque había otros temas que me parecían. Bueno, hay temas de, buena, de buenas prácticas ¿no? que decían mmm, la, que tienen que haber políticas de enfoque basadas en evidencia ¿no? clara, de que las diferencias de género eh, están en la base ¿no? y cómo eh, incluir a las personas, a las mujeres que están, que están en prisión o han, o han estado por delitos eh, de, de, de drogas, también eh, que han sido muchas mujeres lo que decíamos antes no incapaces para ejercer la maternidad no se ha dado soporte simplemente se han retirado a los hijos eh, el riesgo mayor de, de no solamente la conducta de inyección sino las prácticas no relacionado con, con las relaciones sexuales y con la violencia ejercida y bueno punto, no es que tengo más cosas ¿no? pero había una cosa interesante que no os lo he puesto en la de esto bueno porque no estaba el tema de cómo ahora no dónde estamos ahora no eh, el plan de drogas 1316 que también el ayuntamiento de Barcelona ha empezado a monitorizar, ¿no? eh, introducir unas eh, situaciones de violencia, que, que ha cribado hasta ahora. En el 14 a, había cribado 20% de mujeres, en, este, eh, en el 16 un 40%. Es decir, que mujeres que están eh, en, los, en cualquier sitio de tratamiento se le hace una encuesta para ver qué situación de violencia tiene. Eh, también lo que decía antes, ¿no? Se, se, se empiezan a introducir algunos indicadores objetivos específicos. Mirar que lo, lo verde es lo que se ha conseguido, lo rojo es lo que no y lo amarillo a medias. O sea, que del 13 al 16 las, a veces las cosas te hay propósitos pero no se consiguen porque todo va muy despacio. Eh, bueno, eh, el tema perspectiva… ¿Eh? Yo ya estoy fuera, ¿no? Bueno, pues eh, hay una cosa interesante que os la podéis mirar, que, no, es que es las encuestas profesionales que se hizo en el 2012. Y eso está, está publicado, o sea, que lo podéis entrar. Eh, entonces, la Agencia de Salud Pública hizo una, una encuesta y preguntó a los profesionales eh, online, un cuestionario online de 17 preguntas, que contestaran sobre la importancia y qué pensaban que tenían que modificar. Esa eh, había más de… había 70 y pico centros, ¿vale? Respondieron solamente 74 personas. Y… Digo porque el tema de la formación, de la implicación, había poca implicación en los centros para contestar, había poca percepción y, y la mayoría de percepción era de las mujeres. ¿eh? Se, se reproducían los estereotipos de género y muchos profesionales daban, eran, eh, lo veían más como lo que decíamos antes, un tema de discriminación y no un tema de. Entonces, por último, buscar. Eh, cualquier de, cualquier texto cualquier informe actual este es un informe actual de octubre del 2016 sobre la situación, eh, sobre la problemática de drogas al rabal buscar la parábola dona o donas y solamente sale aquí, simplemente digo porque a veces los recorridos que hacemos pues eh, van a parar donde van a parar entonces os he hecho muchas preguntas al final que ahora si queréis las podemos hablar pero me, me, me he extendido mucho, gracias <laughs> Good, uh. No, no, está. No. Bueno, yo lo siento en el alma, lo de tener que cortar. Eh, sí, chicas de Crea, para las próximas jornadas sí, nuestra mesa sí, sí. necesita un rato más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna.? No sé. El debate está abierto. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Si no, yo tenía una pequeña pregunta para las tres, pero. Vale, mientras la gente se lo va pensando, eh, desde vuestra perspectiva, vuestro espacio de trabajo y expertez, eh, ¿cómo consideráis que podemos deconstruir estos estereotipos sin construir otros nuevos que los sustituyan? Eso es lo que a mí siempre está ahí, el tema me preocupa, entonces no sé vosotras cómo lo vivís, si lo veis. Esto es un temazo. Yeah. Eh, Necesitamos otra hora. Claro, yo creo que, que ya es bastante complicado eh, ser consciente de que reproducimos, ¿no? Eh, reproducimos estereotipos. Yo creo que a pesar de que puedes reconocer eh, que está reproduciendo cuatro, igual te quedan seis. Yo creo que el tema es. Ser consciente de que la reproducción de estereotipos es automática, que aún no hemos podido hacer un reset y que es algo que tenemos que estar aquí continuamente porque si no eh, vamos a olvidarlo y vamos a reproducir. O sea que yo pienso que es eso, hay que estar alerta. Y yo diría que, como ha dicho Monse, yo ya no tengo rabia porque la rabia me dijeron que duele aquí, entonces yo ya voy, no tengo rabia, yo lo que tengo es furia y yo os recomiendo que la furia va mucho mejor que la rabia. Bueno, yo no tengo mucho que añadir, yo estoy de acuerdo uh, con Mercé, que, que bueno, que claro, llevamos impregnado en el ADN pues, uh, un montón de información que incluso aunque cada día te lo quieras replantear y aunque quieras romper ¿no? muchas de las cosas aprendidas, uh, está tremendamente complicado, ¿no? Digamos, bueno, para mí, por ejemplo, en la experiencia más personal, ¿no?, pues me sirve mucho, o sea, y me rompe como mucho los estereotipos respecto al género, por la primera pregunta que hago a cualquier persona cuando llega, ¿no?, ¿tú en qué nombre te identificas?, ¿en qué género ¿no? ¿Te quieres que me dirija a ti?, y bueno no sé la verdad es que hay veces que es muy complicado porque pues bueno utilizar el neutro tanto en castellano como en catalán no es fácil pero bueno es un ejercicio cada día y ahora a mí no me costaría a nadie tenga la imagen que tenga pues bueno tratarle en el género que desea no y es un ejercicio y ves personas que están al lado de una persona con una identidad de género no normativa y dicen yo nunca le podré tratar en masculino, yo nunca. ¿No? Y dices, bueno, pues a mí, tú me dices, pues trátame en femenino, en femenino, en neutro, me da igual en femenino, en masculino, pues eh, iremos intercambiando. Y es un ejercicio súper chulo porque además está claro que cuando te diriges a alguien en femenino eh, surgen los estereotipos de feminidad, porque los tienes, ¿no? Y, y este ya es el paso siguiente, ¿no? Es decir, que puedas hablar a alguien en femenino, pero eh, no tengas estos dos pesos pesados que son la feminidad y masculinidad, que yo pienso que nos lían muchísimo la vida a todos. ¿Cómo construir sin construir otros nuevos? Ajá. Bueno, pues yo supongo que como mis compañeras de mesa los estereotipos los tengo los tengo marcados en la piel, no solo de género, sino bueno, pues de, de otro tipo de estereotipos, no sé. Cuando vi, por ejemplo, la foto de, porque, bueno, me ha salido esto, ¿no? Eh, eh, cuando salió la foto de la mujer que había matado al niño. Este, lo primero que pensé fue que era negra y desde el más absoluto terror, porque sabía lo que venía después. Y como tengo los estereotipos marcados y pocos filtros, pues dije, no, es negra delante de mi hija, que también es negra. Con lo cual ella me dijo, pero, mamá, estás siendo racista. Y yo, no, es que no sabes lo que va a venir. Y no sabía cómo explicarle eh, lo que vi, nada más ver la foto que que la había visto muchísimo más tarde que ella, claro, entonces no pude ocultar mi reacción. Yo no sé cómo podemos no sé, no sé deconstruir de, de los estereotipos. Y desde el ámbito del que venía a trabajar, que es prisión, bueno, todavía muchísimo más, más complejo, porque de todas las cosas que se me ha olvidado, o sea, que no he podido decir... Eh, ahí los roles de género no solo, y los estereotipos no solo se mantienen, sino que se agudizan. Es decir, pues, o sea, el único trabajo productivo es la lavandería para toda la prisión. Eh, los, los talleres de, para mujeres, los talleres estrellas son de costura y customización, que por supuesto no les preparan para, para una reinserción, sino que simplemente son un entretenimiento o en cualquier caso afianzar. Eh, los estereotipos o los roles o los mandatos, o bueno, todo eso, ¿no? De que nos podemos entretener, pero no prepararnos para, para entrar en un mundo tan masculino. Yo creo que lo único que podemos hacer es lo que ha dicho Monse, abolir el patriarcado, y con eso vendrá implícito un cambio de código penal y de código penitenciario, y todo será mucho mejor y más bonito. Gracias. Silvia, tengo una bueno, pregunta. Pues, ah, jolín. No, teníamos... Vale. Sí si me gustaría, bueno, agradecer la mesa, disculpar por el tema de la falta del tiempo, lo tendremos eh, en consideración, por supuesto. Eh, todas aprendemos, ¿vale? Y en el todas las aprendemos eh, me dirijo en especial a Merced, porque como he hecho una... He hecho un vaciado de toda la historia de, de nuestras jornadas ¿no? y, y, y me he rescatado una de las presentaciones que, que hiciste hace muchos años. Yo no sé si te acuerdas, en, en el Departamento de Salud estuviste hablando. Eh, somos mayores. No y luego me era acordaba... Veces, ¿no? Era otra, ¿no? Eh... <risa> <risa> vale, <risa> era otra. Era no, pero, pero es interesante porque luego me acordaba como, como compartimos. ¿no? Claro, yo llevo 25 años trabajando. En, intentando de, de dar visibilidad, y me acordaba también eh, cuando hacíamos eh, el, el tríptico, un, un tríptico que hacíamos pues en el 97 o algo así, 96-97, con Carmen 97, Oye, 97 bueno, hecho, sí. con, con Carmen Borreguero, con Elisa Grau, bueno, quiero decir, con, con Cristina Martínez, Cristina con. Martínez. En, que estábamos ahí como pues un poco poniendo en, en, en evidencia algunos de los temas que, que seguimos poniendo, ¿no? Y se nos ocurría hacer preguntas sobre sexualidad para atención primaria. Uh, Ana, por favor, recupera todo aquel trabajo, porque es, es una pena, porque se siguen sin preguntar cosas en atención primaria que realmente ¿no?, sería importante sobre, sobre el tema de sexualidad. Hicimos un, un infosida que era dirigido a profesionales, bla 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 bla. ¿Vale? Vieja cebolleta. Eh, y me gustaría saber, es, ¿cuál, desde tu experiencia, lo que está pasando, por ejemplo, ahora en el, el Raval. Ahora voy a ser absolutamente localista ¿eh? con el tema de, del el aparente nuevo repunte de, de, de nuevos usuarios, de nuevos perfiles. Qué papel están jugando las mujeres y qué papel están jugando también las po políticas de prevención y de seguimiento y de atención a las mujeres, porque tú y yo hemos tenido unas cuantas batallas en este sentido, ¿no? El órgano técnico en estos momentos está encantado de conocerse, o sea, la Generalitat en el departamento de salud, en programas de drogas y SIDA está encantada de conocerse, eh, que lo hace todo muy bien, bla bla bla. Y a mí me preocupa porque en este Encantada de Conocerse no sé si realmente están dando una respuesta real a estas mujeres. Que en estos momentos, no en nuestro pasado, sino en estos momentos están en nuestras calles. Porque realmente no sé si estamos ofreciendo las herramientas adecuadas. Bueno, a ver, eh, no, sé, no sé de dónde empezar. El tema es que, claro, la, el rabal ya, ya comporta... Ya comporta mucho lío, mucho lío por todo, ¿no? porque es un caos ¿no? donde eh, hay personas eh, muy diversas, con intereses muy diversos, que unos a otros se miran así con desconfianza, pasan cosas, son territorios complejos que muchas veces la administración pública no quiere mostrar algo porque esto quita votos. Bueno, y esto yo creo que son cosas que, que pasan entonces, en territorios que son pequeños, que más o menos sí. todo el mundo nos conocemos más, pues, bueno, vas viendo, ¿no? Yo he puesto el ejemplo. A ver, realmente ahora eh, sí que, bueno, uno de los estudios que se hizo y a raíz de esto salió el, el se, se vio no un poco estrategias de empoderamiento para las mujeres que, que usan drogas. Y de aquí salió el proyecto Medinera, o sea que, ¿vale? Y esto está en el raval, pero ahora se ubicó, bueno, pues que a veces los proyectos empiezan de una manera y las necesidades son otras. Una cosa que que, que yo aprendió con el tiempo es que un proyecto para que para que este tiene que estar donde está el marro, y que tú no puedes hacer un proyecto mmm, en otro lugar o descentralizado o en la China, no, no. A ver, hay que coger ¿no? la, la situación donde. y trabajar realmente con el tejido social, trabajar con la problemática. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que estamos viendo es que las mujeres. Eh, bueno, pues las mujeres están, pero no están, ¿no? O sea, Ya lo habéis visto el informe, no, no sé dónde están las mujeres, no sé, no sé dónde están. Las mujeres han desaparecido, o se han desaparecido, han dicho, bueno, vamos a un rinconcito que nos dejen tranquilas de una vez, también, y las políticas que se hacen de drogas hacia las mujeres, bueno, yo sé que la IEN está haciendo formación para los centros de reducción de daños, que me parece, me parece muy importante que se haga formación. Y se trabaje en estereotipos, se trabajen en formas de trabajar ¿no? diferentes, modelos diferentes, protocolos diferentes, se haga todo esto. Y eso está por hacer. Eso está por hacer. Entonces, eh, que luego haya narcopisos y que el problema de la vivienda sea muy acuciante, de que vivan familias y, ven, y vivan también que, personas que venden drogas y personas que se inyectan drogas. Bueno, ya, yeah, esa es la realidad que tenemos. No es que haya aumentado, es que las cosas cuando se van eh, se van de unos lugares se mueven a otros, entonces a veces se concentran. No sé, las mujeres no están en estos momentos, no están. Yo es lo que te digo, el informe este no están realmente. Y también yo creo que están buscando lugares más seguros. Por tanto, mm, estarán estarán como siempre buscándose la vida. No sé, esto es mi percepción del tema. Yo creo que es una frase perfecta para terminar la mesa. ¿no? Muchas gracias a las ponentes y a todas vosotras. Y nada, pues mmm, seguimos para terminar las conclusiones tenéis la oportunidad, la gran oportunidad de poder hacer las preguntas a este elenco de personas que trabajan desde hace mucho tiempo en temas de VH, en temas de derechos, en temas de adicciones. Así que sexo, y drogas. drogas y rock and roll que es lo que nos gusta. entonces bueno tenéis la palabra eh, para que podáis participar. ya pueden ser preguntas, comentarios, lo que queráis. Si sí, no voy pasando micrófonos por si alguien sí. eh, perdón, ¿eh? quería hacer simplemente un comentario. Antes que nada, ah, felicito muy a todo a toda vuestra institución. De verdad, estoy muy sorprendida de la organización y del trabajo que estoy realizando. De corazón, gracias en nombre de la sociedad. Porque este es un punto de bastante, bastante pequeño, casi no se nota en la sociedad, pero es tan, tan importante. Hay dos factores: el factor de ser mujer y encima tener los problemas estos de la enfermedad, ¿no? Entonces yo antes que nada quería solidarizarme con la persona, con la chica de Navarra. Hay dos cosas, porque es verdad, al menos hablo por mí. El, los temas complejos que tenemos esa persona es negra esa persona tiene sida y no podemos yo no lo puedo evitar y estoy tratando de superarlo estoy tratando de cambiar el chip porque eso es es una cosa que no evolucionamos como seres humanos en la exposición hay una, he escuchado que decía eh, hay una persona con sida yo sinceramente no me acercaría a una persona con sida para tener relaciones sexuales. Entonces, es una realidad que si no hacemos este tipo de trabajos, no podríamos cambiar el chip. Y simplemente para finalizar, que escuché a la feminista, a una persona, a una feminista de, que, que luchaba por los votos de la mujer inglesa, que decía: No importa. Si dentro de 10 años o mil años vamos a conseguir el derecho al voto de las mujeres, no importa, pero hoy empezamos. Y esto es lo que yo creo que estamos haciendo hoy. Muchas gracias. precioso porque trabajáis a una cosa muy difícil. Y os lo agradezco muchísimo. Más cerca al micro. Pienso que es muy importante eh, trabajar con los jóvenes, con los muy jóvenes, y creo que es un trabajo que cuesta mucho, porque yo dentro de este tema estoy un poco implicada en el sitio donde vivo y Creo que a ellos les cuesta mucho que se acerque un adulto y les hable de la sexualidad, de los problemas de enfermedades transexuales, y, y creo que ahí tenéis que, que entrar también. No sé si vosotros o otras personas que conozcáis, pero los jóvenes, es el futuro nuestro. Gracias por el día de hoy. Gracias. Gracias. Pues tenemos la. Ah, bueno, sí. Si sí, sí, no tenemos la suerte de dos personas aquí trabajan con jóvenes y jóvenes, o sea que. No, no. Me, solo quería decir que hay algo que a mí me preocupa mucho y, y escuchando a toda la gente tan, tan, tan crack, ¿no? Para mí en todo aquel este tema que es el tema de las categorías, ¿no? Que ha salido muchas veces y creo que dentro de muchos años sí, vamos a llegar al no, al no poner categorías, ¿no? Y al final son cosas como muy transversales y las categorías en, en el trabajo y en la vida ¿no? no nos sirven. Y es algo que a mí me preocupa mucho, mucho, mucho. Nada, eso, que me ha salido, tú, tú María, has, María, ¿no? Luis, perdona, pues lo has dicho y ha salido varias veces, ¿no? que me da miedo que dentro de unos años estemos hablando de que no hablemos de categorías, ¿no? Bueno, yo en el tono este mismo de agradecer, momentos de agradecimiento. Eh, creo que es difícil formularos eh, sinceramente una pregunta. Creo que es muy difícil. <laughs> Estamos en esto de. Con lo cual, eh, dentro de, de, de esta idea de agradecer, intentando como pensar así como uh, grandes aportaciones que, que habéis hecho cada una de vosotras hoy a, a pensar en la. Bueno, a politizarnos, como decía Monce, y, y a dejar lugares cómodos, y cómodos me refiero a aquellos más conocidos incluso dentro de, nuestra, de nuestro activismo, y pasar a lugares más incómodos y más felices. ¿no? Los lugares cómodos de nuestra vida no son siempre, esto sí que es una clave personal, eh, los, los más felices, sino muchas veces aquellos en donde hemos aprendido simplemente a estar. Por lo tanto creo que en esta idea agradecer porque habéis dado una, una mirada muy muy integral de, de, de que igual hemos roto cuatro y nos quedan seis, pues seguramente hay lugares incómodos que son aquellos donde tenemos que seguir construyendo cotidianamente. Muchas gracias a todas.. David. Bueno, claro es uh, sí, hay que intervenir con jóvenes y hay que hacerlo desde la proximidad. ¿Mm? Yo antes comentaba, pues eso que hay gente que habíamos estado haciendo talleres durante muchos años. Yo es una de las pocas cosas que he cumplido, Es decir retírate ¿m? en el momento en que ya veas que, bueno, en el momento que me dijeron señor puedo pasar, pues <laughs> adiós, aquí me despido. Eh, hay que intervenir con jóvenes. Me ha gustado el matiz que hay que intervenir con más jóvenes. ¿m? Pero a mí, y hay mucha gente en esta mesa que me ha enseñado muchas cosas, eh, sí que es cierto, y Alberto también lo comentaba, que el momento joven, si es que lo podemos definir con todo el tema de categorías y demás, sí que es un momento donde se están construyendo determinadas cosas, y algunas muy importantes, y que tienen que ver con eh, muchos de los temas que hemos hablado aquí. Lo que sí que me parece importante es que la intervención con jóvenes y que sean más jóvenes eh, esté vinculada a derechos. O sea, últimamente, más que que se intervenga, me preocupa cómo se interviene y qué mensajes se les dan. Entonces, junto con Silvia, con María Luisa, con Monse, hace mucho tiempo que estamos pidiendo que explícitamente la educación sexual forme parte de todo el ciclo educativo, ¿eh? y esto quiere decir desde el curso P3, que se corresponde con niños, niñas, niñas de tres años. Ese es el momento. ¿eh? en el que sería importante empezar a intervenir precisamente por ese proceso de, de construcción. Que lleguemos a los 14, 15, 16, haciendo intervenciones de dos, cuatro, seis horas, cuando dices que intervienes seis horas en una escuela, ya te hacen la ola, pues esto no es la educación sexual fundamental en derechos de la que estamos hablando. Bueno, muy brevemente añadir, porque todo, segundo todo lo que ha dicho David, que creo que, que no solo esa educación que, que debemos garantizar, porque es un derecho y porque nuestros niños, niñas, niñas y jóvenes eh, tienen ese derecho, sino que debe ser una educación que les ayude a tener una, un pensamiento y una conciencia crítica porque desde los dogmas mmm, difícilmente construiremos una sociedad un poco mejor. En todo caso, como para dar el punto un poco positivo, porque sí que lo quiero dar, mi anécdota personal de hoy ha sido que esta mañana antes de venir una madre que no tiene nada que ver ni con este mundo, muy lejana a todo lo que nosotras trabajamos y militamos y demás… Me ha hecho una llamada para pedirme que, ¿no? Para preguntarme que su niño de tres años le estaba pidiendo que, que le tratara como a como una niña, ¿no? Un poco lo que Rosa nos estaba explicando. Y me la ha he hecho desde la transparencia, confianza, tranquilidad de. Me ayudas y le he dicho sí, espérate porque voy a unas jornadas, luego hablamos. Pero, pero, pero sí, intentaremos eh, poner. Pero esta tranquilidad de una persona tan lejana a todo lo que nosotras estamos aquí luchando desde hace mil años me ha dado como un punto de esperanza de lo que sí que hemos recorrido, ¿no? Y de, y de lo que Rosa nos ha estado explicando. Ya simplemente con eso. ¿Categoría? ¿Categoría? Categorías. Alberto. Bueno, yo creo que, que, que efectivamente no es un tema muy importante. Y, y claro, pasar un poco de, de lo que son, o sea, de lo que llamamos los, que tú lo has explicado muy bien en una de tus diapositivas, ¿no? los determinantes sociales de la salud, no, todo lo, que, todo lo que hace a las personas trans, en este caso, vulnerables, ¿no? o a las personas gitanas, o a las personas que, que se inyectan drogas. ¿no? Eh, tener todo eso en cuenta sin que todo eso se convierta en el, en el estereotipo o en la imagen ¿no? de que tenemos sobre las personas es, eh, es fundamental ¿no? es, eh, pero es complicado ¿no? es complicado. Eh, yo, por ejemplo ya hace, hace unos días escuchaba que me encantó ¿no? eh, y, lo, y, lo, y lo recupero aquí a una mediadora que trabaja con población gitana que decía lo decía de una manera muy bonita decía que ser madre a los 14 años no es de la cultura gitana. Es de la cultura de la, de la exclusión, de la cultura del, de, la, de, de la pobreza y de la exclusión. ¿no? Entonces, eh, o sea, como, como tener esa, esa diferencia es fundamental. Y luego, claro, están también esas otras categorías que vamos creando continuamente, ¿no? que, vamos, eh, que vamos desarrollando. Incluso en, en, ese, en ese interés por, por verlo todo de una manera más fluida, ¿no? a, a veces vamos generando nueva, nuevas categorías ¿no? porque porque a veces es necesario encontrar un sitio donde donde estar cómodo, y donde sentirse cómodo y donde sentir que mi realidad existe y tiene un nombre no eh, y es efectivamente todo todo un reto también en el, en el del vih no a mí ahora mismo me preocupa mucho esta categoría de indetectable es una categoría que me preocupa muchísimo muchísimo y que y que está que está ahí que está cuando cuando los cuando los hombres gays y bisexuales entran a las aplicaciones de contacto y la gente se define como indetectable, ¿no? y esa es quizá a lo mejor como, como una primera característica que dicen de sí mismos. ¿no? Eh, ¿Qué pasa con los detectables? ¿Qué pasa con las personas a las que no les funciona el tratamiento? ¿Con las personas que no quieren estar en tratamiento, que no están preparadas para, para estar en tratamiento en este momento? ¿no? Es... Igual que evidentemente eh, están los prejuicios, evidentemente está todo el tema del estigma. Pues, porque de lo que se trata es que esta sociedad sea de una determinada manera. Y las categorías sirven para eso. Y los serodiscordantes, eh, los indetectables, los idosos, las maricas, eh, las eh, putas, eh, están para generar la norma. Y esas son las categorías. Entonces. Por ejemplo, tuvimos un debate con, con María Luisa cuando estuvimos configurando, porque era como estamos volviendo a, a crear una mesa de las otras, o cómo hacemos que eso tenga una identidad que no sean las otras, sino señalar eh, la vulnerabilidad de, de eso, ¿no? Que eso es el margen, pero en realidad el margen está para generar o para crear la identidad de lo que hay dentro, ¿no? Entonces, bueno, respecto a las categorías no es exactamente igual, pero cuando hablamos de personas vulnerables, nosotros intentamos no utilizar esta palabra en el trabajo. Eh, yo prefiero o preferimos hablar de entornos de vulneración, entornos de vulneración de derechos, entornos de vulnerabilidad, porque quizás es un poco volviendo a lo que hacemos en un principio, ¿no? lo que dijo Monch es decir... Si no, pues eh, le ponemos etiquetas a las cosas y los vulnera, ¿no? Los vulnerables son ellos. El, algo les pasará porque tendrán un estilo de vida raro o porque harán cosas raras o porque serán tal. Entonces, ¿no? Volviendo al lenguaje, que, que pienso que tiene mucho peso, igual si hablamos de entornos de vulnerabilidad y vemos qué está pasando en el contexto, está, qué está pasando, ¿no? eh, En todo eso, igual nos ayuda a salir de esas categorías. No sé si va bien, ¿eh? Pero podemos probar. Pues, bueno, yo, porque soy muy vicosquiana y yo pienso que el lenguaje construye la realidad. Las categorías, lo que intentan, ya lo han dicho en la mesa, ¿eh? construir unas realidades y además unas realidades normativas en el que eh, normalmente dicen quién está dentro y quién está fuera, quién es ciudadana y quién no lo es, quién tiene acceso a los recursos y quién no, quién tiene acceso a la, a la sanidad y quién no, porque al final acaban generando generando categorías y categorías de inclusión o no de exclusión, fundamentalmente de exclusión. El tema del lenguaje es fundamental, cambiando el lenguaje como decía Mercedes, es decir, es, intentamos a, también ¿no? buscar esas, esos lenguajes que sean más incluyentes que excluyentes, intentar buscar, probablemente generar, no dejaremos de generar categorías, porque las categorías es una forma también de interpretar el mundo y de, y de, y de la realidad en la que vivimos, pero bueno, la idea sería realmente poder generar las menores categorías posibles, pero lo más inclusivas posibles. ¿no? Entramos en, en ese punto. Es, no, nos hemos construido en las categorías, nos hemos construido en la exclusión y en la inclusión, y entonces, de alguna manera, también tenemos que hacer estos movimientos de entrada y de salida y esas contradicciones que tan claramente nos ha puesto el feminismo. Encima de la mesa de que tenemos que vivir con nuestras contradicciones e intentar ser lo más felices posibles y además sin sillones cómodos. Merced, sin sillones cómodos.